My friends, on this day, the liturgy offers us this passage of the Gospel according to Matthew, in which Jesus calms the storm and causing amazement in the disciples. And this has been, throughout the centuries, helped all of us Christians to reflect on how in our storms, in our lives, we react. Where do we find God? How do we call to Jesus in the midst of our storms? As humans, we tend to panic, to lose sight in the midst of catastrophes. And that is, as I said, it's only human. But yet, the disciple of Christ is called to cry out to God in the midst of his or her catastrophe. And that's what this reminds us of. That many times we go through our own storms, and in those storms, we ask ourselves, we can question, where is God? Where is Jesus? Not realizing that he is there in our boat, and that he is riding the storm with us. When we realize that, everything changes. Everything changes. So, whatever it is, the storms that we have gone through, that we are going through, or that we will go through, let us ask God that we may never forget that Jesus is in our boat, right in the storm. Let us cry out to him, call out to him, have faith in him. A través de los siglos, este pasaje del Evangelio de San Mateo nos ha ayudado tantísimo a generaciones y generaciones y generaciones de cristianos, de creyentes, de recordarnos que en medio de la tormenta, en medio de la catástrofe, debemos de clamar a Jesús. Como seres humanos tendemos a, como se dice coloquialmente, a paniquear, al pánico. Tendemos a asustarnos y en medio de nuestro pánico, no por falta de amor a Dios, no por falta de fe, sino por el pánico que nos sobrecoge, tomamos decisiones erróneas. Entonces, en este pasaje nos recuerda que debemos, en medio de nuestras tormentas, que humanamente pasamos y pasaremos y seguiremos pasando, tanto como personas, como familias, como iglesia, no debemos de olvidarnos de este hecho tan importante. Jesús está en nuestra barca. Jesús está ahí, en esa barca que sientes que se hunde, en esa barca que sientes que es golpeada por el viento, por la marea. No te olvides, Jesús está en tu barca. Y a Él, y solo a Él es a quien hemos de clamar. En Él, y solo en Él es en quien debemos poner nuestra fe, nuestra confianza. A través de 2000 años,
también es una interpretación de los padres de la iglesia, celebrando hoy a San Irineo, uno de los padres de la iglesia. La barca ha sido siempre una figura, una imagen de la iglesia, la barca de Pedro, la iglesia. Por eso tenemos aquí en el mosaico esa barca y en muchos artes que tenemos en la iglesia. La barca siempre representa la iglesia. Cuando la barca es también, ha sido, si conocemos la historia de la iglesia, ha sido golpeada, ha sido casi hundida, pero nunca ha hundido en 2000 años. ¿Por qué? Porque la barca es de Jesús. Así también, nuestros problemas, nuestras tormentas, nuestras dificultades, no nos hundirán si ponemos nuestra confianza en Jesús y clamamos a Él en medio de nuestras tormentas. Amén.